Listo, muchas gracias. Iniciemos. Bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros estimados panelistas, a los participantes aquí en Zoom y por YouTube, al encuentro virtual Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para una Transición Energética Justa y Sostenible. Yo soy Elisa Aron, trabajo con el Instituto de Ambiente de Estocolmo en nuestra oficina para Latinoamérica, aquí en Bogotá. Soy investigadora con el Instituto en el tema de transiciones energéticas sostenibles. El evento de hoy está organizado por el Instituto de Ambiente de Estocolmo, por la Red de Gobernanza y Gestión del Conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Nosotros estamos pues, muy felices hoy de tener un grupo de panelistas muy destacados que presentaré ahorita. Primero quisiera dar un poco de contexto al conversatorio. Quiero señalar pues, sobre todo que estamos en un momento crucial para responder a la emergencia del cambio climático y la transición energética es más urgente que nunca. Vimos hace dos días que se publicó el resultado del grupo de trabajo 3 del sexto reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático. La primera parte que se publicó el año pasado ya había declarado que es inequívoca la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra, generando cambios amplios y rápidos en los sistemas del planeta. El reporte que salió hace dos días hace énfasis en la necesidad de reducir de forma inmediata y profunda las emisiones globales. Aunque la situación de emergencia climática es grave, hay mucho que todavía se puede hacer para adaptarnos a los impactos del cambio climático y para mitigar el calentamiento global. Parte clave de estos esfuerzos de mitigación es la transición energética, lo que nos trae hoy como tema, que busca descarbonizar nuestros sistemas energéticos y cambiar el uso de tecnologías intensivas en carbono, por ejemplo, entre otros el carbón, petróleo y gas, por un mayor uso de tecnologías que apuntan a la generación de energías renovables, bajas en emisiones. Colombia tiene una matriz eléctrica mayormente limpia, pues en términos de emisiones, ya pues la gran mayoría de su producción de electricidad, por lo menos, se basa en plantas hidroeléctricas de gran escala. Sin embargo, la economía del país es muy dependiente es dependiente de una forma importante de la producción y exportación de combustibles fósiles, especialmente el petróleo y el carbón. Estos siendo los dos principales productos de exportación del país, cuyas emisiones van a la cuenta de otros países que son los importadores. Pero ahí los compromisos internacionales, como los de la COP21 en París, la COP26 el año pasado en Glasgow, han acelerado la transición global, reduciendo el uso de combustibles fósiles y haciendo que muchos países han comprometido a ser más ambiciosos y esto tiene impactos importantes en los mercados internacionales de estos. Esto genera vulnerabilidades muy importantes para los países exportadores como Colombia, pero es especialmente relevante para regiones donde ocurre la extracción, donde hay una alta dependencia a nivel regional. Precisamente por esta dependencia económica en estos recursos. Por ejemplo, las zonas de producción de carbón térmico de Colombia y de otro, pues, también otro tipo de carbón dependen y deben, por lo tanto, buscar y lograr una resiliencia para enfrentar estos efectos encadenados que genera la transición, tanto nacional como global. ¿Qué es el tema que nos reúne hoy? ¿Cuál es el tema que vincula estas tres organizaciones que convocamos este conversatorio? La política de ciencia, tecnología e innovación. La política de CTI
tiene un papel fundamental en orientar los planes nacionales y subnacionales en materia de energía hacia la descarbonización y hacia la resiliencia económica y sostenible en las regiones afectadas. Además, pensando desde lo que involucra en la transición energética, la política CTI tiene un rol muy importante, no solo en torno al desarrollo, a la transferencia, a la absorción de nuevas tecnologías sostenibles, pero también en orientar la rehabilitación ambiental de zonas de producción cuando hay un cierre minero, cuando hay asegurar el cierre seguro de las minas. Puede ser importante esta política en la mejora de prácticas y tecnologías para la minería, así tratar de apoyar que no queden en problemáticas de contaminación, conflicto social que a veces generan. Entonces, además de ayudar en este desarrollo de nuevas tecnologías o también en el desarrollo de nuevos sectores, tiene el potencial de influir y cambiar el modelo de desarrollo tanto nacional como subnacional. Entonces, pensando desde el rediseño de un modelo en que en las últimas décadas ha dependido mucho de la producción y exportación de combustibles fósiles, será un aspecto fundamental para proteger a las comunidades, sobre todo vulnerables a nivel nacional y regional, a las decisiones que no son solamente nacionales, sino internacionales, que resultan desde estos esfuerzos hacia la transición. Muchos conocen la misión de Sabios, que pues tenemos uno de los miembros acá de panelista. En el contexto de la misión de Sabios, reconoció la necesidad de reorientar el país hacia una economía más diversificada y sostenible. Incluyó como misión emblemática una Colombia hacia un nuevo modelo productivo sostenible y competitivo para ser más resiliente ante los choques externos. También desarrolla el tema clave de energías sostenibles. Hay otros referentes en la política colombiana y en el marco legal y regulatorio. En diciembre del 2020, Colombia lanzó su nueva contribución determinada nacional, conocido como NDC, por el nombre en inglés, apuntándole a reducir sus emisiones en un 51% hacia 2030. Por primera vez en la política colombiana se menciona la necesidad de una transición justa y se compromete a desarrollar una estrategia para alcanzarla, a ser liderada por el Ministerio de Trabajo. Desde entonces se han puesto en marcha leyes y lineamientos de política relacionados con el tema, como la Ley de Transición Energética, la Ley 2099 del 2021, la hoja de ruta del hidrógeno, la Agenda Carbón, recién publicada la semana pasada en su versión final, el COMPES de Transición Energética. Cada una de estas iniciativas de política incluyen elementos muy importantes relacionados con la CTI. Lo que se puede identificar, entre otros, son referencias a la financiación de nuevas tecnologías de energías no convencionales, gestión eficiente de la energía, beneficios fiscales para su adquisición, fortalecimiento de capacidades en CTI, competencias de capital humano para apoyar la investigación, el desarrollo local de estas tecnologías, esfuerzos por diversificar las economías dependientes de combustibles fósiles, entre otros. A la vez han surgido algunas críticas a estos primeros esfuerzos de política y las alternativas de tecnologías que proponen. Algunas de las críticas van alrededor de que las estrategias y políticas no son suficientemente ambiciosas en disminuir las emisiones. Que todavía falta por desarrollar y centrar las necesidades territoriales de los trabajadores y las comunidades locales como elemento central de la transición energética, ese apellido de justicia, de justa. Otros se preocupan por la continuidad de invertir en combustibles fósiles que se ve como parte elemento de algunas de estas políticas.
Aquí supongo que veremos diferentes perspectivas en el panel de hoy y nos concentramos en particular sobre cuál es ese rol, cuáles son las barreras y las oportunidades de la CTI para promover una transición energética que sea justa y sostenible en Colombia. Entonces, en este contexto que acabo de escribir, desde la red GCTI, desde el Hub Latinoamericano, desde el Instituto de Ambiente de Estocolmo, les doy la bienvenida. Estamos anticipando una conversación muy interesante hoy. Tenemos aproximadamente un poco menos de 2 horas. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas a los panelistas, seguidos por un espacio para preguntas del público. Así que, por favor, pueden ir comentando, haciendo preguntas en el chat, los que están acompañándonos en el Zoom, los que están en YouTube, estamos pendientes para ojalá tener espacio para eso. Nosotros, creo que alguna panelista, Astrid, tiene que irse antes, pero entendemos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora, ahora quisiera introducir a nuestros panelistas que tenemos hoy. Primero, estamos muy felices de tener varios panelistas. El primero, el doctor Juan Benavides, que ha sido miembro de la misión de Sabios. Él es investigador, el doctor Benavides es investigador con FEDESarrollo, tiene un doctorado en economía minera y ha sido vicedecano de investigación de la Facultad de Ingeniería y director del CIDER, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Ha sido asesor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ha trabajado con el BID en temas de infraestructura y publicado sobre temas de energía, electricidad, regulación y entre muchos temas. Es consultor internacional y ha diseñado políticas en el tema de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y recursos naturales, entre otros. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. También tenemos con nosotros a Astrid Navarro. Ella es directora de la incubadora de empresas del corredor minero y férreo de la Fundación del Área Andina en Valledupar. Ella es administradora financiera y especialista en diseño y evaluación de proyectos, maestrante en innovación. Astrid, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerla con nosotros. Astrid también es secretaria técnica del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías de Carbón y Petróleo, del CESIR-CESAR, y también es secretaria técnica local del proceso EITI subnacional del CESAR. El proceso EITI es la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas. Y también es docente universitaria de pregrado y posgrado e investigadora. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenemos, estar acá. Gracias. Perdón. Tenemos también a Mónica Almanza Ortegón, maestra en ingeniería química y maestra en ingeniería también, y actualmente candidata a doctorado también en ingeniería de la Universidad del Valle. Mónica está enfocando su investigación en la cadena de suministro del hidrógeno, en su producción, el transporte y el almacenamiento para su uso como vector energético en mercados hidrotécnicos con miras a la descarbonización, un mercado importante hacia futuro. Gracias y bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Tenemos también a Ernesto Andrade Sastoque, maestro y con maestría en desarrollo y candidato también a doctorado en gobernanza de conocimiento e innovación de la Universidad de Twente en Holanda y miembro de la red de gobernanza CTI.
Ernesto es científico social trabajando temas de estudios políticos y sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ha trabajado en consultoría, investigación, gestión de la investigación en diferentes instituciones científicas y en agencias de cooperación internacionales como el PNUD, el Consejo Internacional de la Ciencia, nacionales también como Maloca, la Universidad del Valle, entre otros. Recientemente ha investigado los imaginarios, las políticas y instrumentos para una gobernanza pertinente del conocimiento, investigación e innovación hacia las transiciones justas en el sur global. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Ernesto. Muchas gracias a ti por la invitación, Elisa. Y finalmente, un colega del Instituto de Ambiente, Patricio Calles, también investigador con nosotros y miembro de la red de gobernanza STI. Patricio tiene maestría en política energética y es ingeniero químico de México. Es conmigo el otro extranjero del panel. Nosotros trabajamos en el mismo equipo en el tema de transiciones energéticas justas. Patricio ha trabajado en el sector privado de energía en México, alrededor de mercados energéticos y infraestructura, inteligencia de infraestructura. Ha trabajado en desarrollar hubs de energía regional y política pública en conjunto con empresas nacionales y reguladores. También ha trabajado en otros temas de cambio climático y descarbonización de cadenas de valor. Bienvenido, Patricio, también. Gracias. Gracias, Elisa. Buenos días. Bueno, entonces, para no demorar más, quisiera hacer la introducción a la primera pregunta para Juan Benavides, por favor. Pues nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas para todos los panelistas, pero empecemos con Juan, por favor. Y que tienen 3 a 5 minutos. José nos ayuda con la. Gracias. El tiempo. La primera pregunta es desde esta visión, pues el contexto que he tratado de describir. ¿Cómo, desde tu perspectiva y tu experiencia, ves el rol de la política STI en el contexto de transición energética? Y especialmente, ¿cuáles son los principales componentes o retos para orientar la STI al apoyo de la transición, que digamos, justa y sostenible en Colombia? Correcto. Adelante, Juan. Muchas gracias de nuevo. La transición energética, la transición energética y la descarbonización se traslapan de manera muy fuerte en países industrializados y en países como el nuestro, de manera un poco menos fuerte, debido a que más de la mitad de las emisiones de carbono provienen del sector de la agricultura forestal y cambio de uso del suelo. Entonces, cuando uno examina la historia de las transiciones energéticas previas, encuentra que ninguna de ellas se ha hecho por motivos de que los energéticos previos eran malos, sino porque en el uso final surgen nuevas tecnologías que aprovechan un recurso. Entonces, cuando uno ve los cambios porcentuales en los últimos 200 años de cada uno de los energéticos primarios, encuentra uno oleadas sucesivas, ¿no? Cumbres, picos, etcétera. Primero hay un pico de la madera que se desvanece, luego el carbón, luego más adelante el petróleo y ahora el gas. Empiezan a tener cada uno unas curvas en forma de colinas, pero en totales, la historia es terca, la inercia es terca, y todos los energéticos siguen subiendo en consumo total. Entonces, en ese contexto, uno lee a autores como Václav Smil, que lleva décadas de entendimiento de los sistemas energéticos del mundo, y encuentra que hay una gran inercia en los usos
que requieren densidad volumétrica y de área. Los usos térmicos directos e indirectos como calderas y hornos y el transporte pesado o a grandes distancias van a requerir por un cierto tiempo o por un largo tiempo pues densidad volumétrica que, de energía que la puede proveer en este momento los combustibles fósiles. Y el área requerida para una ciudad como Bogotá, etcétera, para convertirla totalmente a algo renovable no convencional, pues serían varias decenas de miles de hectáreas. Entonces esto ya compite con el uso de la tierra para producción agrícola, etcétera. Colombia produce pocas emisiones per cápita y a lo largo de la historia, en su acumulado, en su stock, en su inventario, no es responsable más allá de un potencial calentamiento de un milésimo en el año 2070 de grado. Como decías, Elisa, la matriz de generación eléctrica, que es solo una parte de toda la energía que se consume finalmente, es relativamente limpia y existen unas curvas actualizadas que se llaman de abatimiento, costo marginal de abatimiento de CO2, que son rentables financieramente unas cuantas. Entre ellas están la eficiencia energética, el transporte urbano masivo, la renovación de los edificios con nuevas tecnologías, etc. Entonces, en un país con escasos recursos, la transición en una primera fase se debe concentrar en las actividades que tengan rentabilidad económica positiva para el país y al tiempo desarrollar una serie de tecnologías en un centro de investigación que propusimos en la misión para las transiciones que se concentraría en desarrollar cosas como electrónica de potencia, medidores inteligentes, biorefinerías para aprovechar los residuos orgánicos y conformar una industria de exportación para la región tropical y subtropical. Entonces creo que nuestra transición es bastante peculiar por nuestras condiciones, es distinta a la de un país desarrollado y en una primera fase pues tiene esa misión de generar valor. No tenemos los recursos para profundizar la descarbonización más allá de la rentabilidad social positiva. No es prudente para un país pobre y si los países desarrollados quieren invertir en grandes medidas de descarbonización en nuestro territorio, bienvenidos si lo hacen por cuenta propia. Pero no pueden exigir que inversionistas colombianos corren con inversiones de rentabilidad negativa. Entonces, en ciencia y tecnología, pues tenemos ese reto de ese centro que podría costar al año unos 15 millones de dólares en investigación y desarrollo con unos cuantos PhDs colombianos en universidades descentralizadas. Gracias. Gracias, Juan. Hay un contexto interesante para provocar. Quisiera pasar la misma pregunta a Astrid, por favor, si ya desde una perspectiva de región productora, ¿cómo ves esta pregunta del rol de la política CTI en este contexto de transición energética? Adelante. Gracias, Elisa. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación, por este espacio para nosotros desde la región y desde un departamento como el CESAR, que es el departamento minero o productor de carbón, pues el poder tener estos espacios para conversar y darle pronto el punto de vista que recoge un poco las preocupaciones que hay alrededor de todo este tema de cierre minero, de la necesidad de que haya una transición justa, esos retos que se plantean frente a una política pública de ciencia, tecnología e innovación, que se articule de verdad con las necesidades y las potencialidades que tenemos como tal, digamos que en el territorio. Yo creo que precisamente el gran reto es eso, y digamos que históricamente, como se ha manejado el tema de la ciencia y la tecnología e innovación, el uso, por ejemplo, del fondo de regalías como tal para
para estos proyectos, nos ha mostrado que hay mucho camino por recorrer en este sentido de poder incluir e insertar a las comunidades, insertar incluso a las universidades, a los centros de investigación de región dentro de todo este proceso. La semana pasada se aprobó el COMPES de Transición Energética, que fue un documento que digamos que recoge muchos de estos aspectos que son necesarios y de estos retos que hay. Y yo quisiera detenerme, digamos que una de las cosas en las que hay que trabajar y los grandes retos de esto es trabajar precisamente en lo que tiene que ver en la parte de conocimiento e innovación en todos estos sistemas de transición energética, en el sentido de que la transición energética acá, si hablamos de región, es un tema supremamente nuevo, un tema que no todos lo manejan, que la gente piensa que hablar de transición energética es hablar de que se van a implementar proyectos, por ejemplo, de paneles solares, plantas solares, proyectos eólicos de la bobina. Y resulta que la gente no alcanza a comprender, por ejemplo, que cuando hablamos de unos temas de transición energética, dentro de esos retos está el hecho de tener en cuenta a las comunidades, de tener en cuenta, como te decía, esas potencialidades que nosotros podemos tener, de tener en cuenta que hay que lograr un match entre el empleo que se debe generar y que se va a dejar de generar precisamente por descarbonizar la economía. Nosotros en el departamento del Cesar, más o menos el 42% del Producto Interno Bruto del departamento depende de los ingresos del carbón. Nuestros municipios mineros, el departamento como tal, pues las regalías, digamos que surten gran parte de los proyectos, de las necesidades que se requieren. Y si bien las preocupaciones ambientales existen y todo eso, yo creo que hay que lograr equilibrar eso, porque por lo menos lo vimos con todo el tema de la entrega de los títulos mineros de la empresa Prodeco, donde quedaron más de 5.000 desempleados, y que no fue un proceso justo, fue un proceso que no cumplió con ninguno de los procesos que se necesitan. Entonces, pues además de darle al tema de innovación, además de desarrollar proyectos, de trabajar en todo el tema de sistemas energéticos y de todo lo que se requiere, yo sí creo que si esta política, este COMPES y todo lo que hay alrededor de la transición energética no se articula, por ejemplo, con el tema de los CODECTI, que son finalmente los que priorizan, analizan todos esos proyectos que hay, y que eso dé respuesta a las necesidades de la gente, a las expectativas de la gente, que finalmente, digamos que son los afectados en todos estos procesos, todo se va a quedar de pronto en unos proyectos que de pronto tecnológicamente puedan funcionar, que puedan facilitar ciertas cosas, pero que nosotros aquí hay que tener en cuenta el tema económico, el tema social, por supuesto, el tema ambiental, las vocaciones productivas de los territorios, lo que decía el experto que me antecedió en el tema de la lucha por la tierra, por las tierras productivas, por el tema del desarrollo agropecuario. Entonces, digamos que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros venimos trabajando aquí en el Cesar en estos momentos con el apoyo del Viceministerio de Energía y todos los gremios, las entidades, la academia, un tema que se llama diversificación productiva, y precisamente lo que estamos tratando de avanzar en eso. Entonces, todos estos procesos le van sumando, y yo creo que este es un espacio, Elisa, que tiene que llegar cada día más a los territorios, que la gente, hay que comenzar a poner a hablar a la gente, a los jóvenes, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, a todo el mundo, hay que ponerlo a hablar y a entender de qué se trata la transición energética, que va más allá, como lo digo, de construir nuevos proyectos energéticos y de hacer un tema de diversificación en la canasta energética que se requiere para el país. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Muchos temas importantes desde la institucionalidad, los CODECTI, las fuentes de recursos, las regalías y algunos de los retos como temas de empleo y las dependencias. Muchas gracias. Quisiera pasar a Mónica a invitarte a responder esta misma pregunta desde tu perspectiva regional también y nacional con enfoque en nuevas tecnologías. Sí, por supuesto. Bueno, yo pienso que realmente la transición energética es realmente un reto. Desde la parte de la ciencia, la tecnología y la innovación,
A pesar de que pueda parecer difícil, menos mal su nombre lo dice, es una transición. En Colombia se han trazado metas a largo plazo, a 10 y 30 años aproximadamente, donde también se lo están trazando en muchos otros países del mundo. Colombia tiene muchísima oportunidad en esto, en cuanto a que vea el potencial que tenemos. Tenemos un gran potencial en energía renovable. Tenemos un gran potencial por la ubicación geográfica que poseemos. Hay muchas posibilidades en esto, pero sí hay que precisamente llevar esta transición muy bien. No podemos llegar y apagar los combustibles fósiles inmediatamente. Cambiar de una economía fósil, de una economía de este tipo, a llevarnos inmediatamente a una economía verde. Pero tenemos toda la posibilidad de hacerlo con una muy buena estrategia. Por ejemplo, las regiones que más se preocupan por esto son las que dependen de los combustibles fósiles, pero si podemos pensar en oportunidades como vectores energéticos, llevando ya un protagonismo del hidrógeno verde, que ya tenemos una ruta trazada dentro del hidrógeno verde, se puede empezar por utilizar este hidrógeno como un vector energético para almacenar, para transportar energía producida a partir de combustibles fósiles, pero de una manera limpia, con captura de CO2 inicialmente, para después ya llevarlo a una energía verde, que sería la producción de otro tipo de tecnologías. Creo que lo más importante es articular, llevar estas investigaciones científicas que se llevan en las universidades o en otros sitios tecnológicos y poderlo concatenar con la industria. Que la industria y la investigación trabajen a la par hacia lo que se debe. Y también creo que lo que se debe hacer con el tiempo y mirar todo el potencial que tiene Colombia. Claramente, uno de los grandes retos que se tiene es la inversión. Se requiere inversión extranjera, pero tenemos muchos países que en este momento saben que la migración hacia energías limpias requiere inversión y que Colombia tiene el potencial para ofrecerlo de esta manera. Entonces, lo importante es también ofrecer esa seguridad en los inversores extranjeros, ofrecer esa seguridad en la investigación, tratar de encadenarla muy bien para que se pueda llevar a cumplir esta meta. Gracias, Mónica. Yo creo que hay un tema muy importante, las relaciones más allá de las universidades y más allá del sector privado y cómo se pueden generar esos vínculos. Quisiera pasar, por favor, Ernesto, si quieres adelante con responder esta misma pregunta del rol de la política CTI. Muchas gracias, Elisa, y a los demás panelistas. Mira, en realidad yo era antes de entrar, tengo la sensación. Te estás cortando un poquito el sonido ahí. No sé si hola, soy yo. Hola, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? Se venía diciendo que me sorprende mucho que hoy el mundo vaya, siento yo, en una dirección, Colombia en otra. Ernesto, creo que vas a necesitar un audio adicional porque no estás teniendo buen audio. Permítanme un segundo. Yo ingreso. ¿Se me oye bien ahí? ¿Qué pena? Ahora sí. Bien? Es como entra y sale. Ok. Voy a intentar hablar un poco despacio para que se. Porque hay problemas de audio. Venía diciendo que me sorprende que en los últimos 2 años. Ha habido una serie de noticias respecto a la forma en que Colombia va a complementar su matriz energética. Se viene mencionando sobre la puesta en marcha de 30 hacia el año 2030. Sorprende mucho también que estas, digamos, de mirar a vez estos días anunciaron su proyecto. Todavía es un sí, poco difícil, Ernesto, lo siento. ¿Puedes conectar de pronto unos auriculares o algo así? Sí,
Si quieres, mientras tú buscas alternativa, pasamos la pregunta a Patricio y sí. Después volvemos a buscarte. Perdón, Ernesto. Sigue, adelante. Súper. Patricio, gracias. Si quieres, adelante. Claro, claro, Elisa. Pues, como han comentado algunos de los panelistas y como tú mencionabas en el contexto inicial, el tema de la emergencia climática es muy relevante por su urgencia también. Entonces, hay una necesidad latente de que las emisiones se reduzcan, pero se reduzcan rápido. No solamente, a pesar de que entendemos todos el concepto de transición como un movimiento que puede ser gradual, existe la importancia de que sea un movimiento también acelerado y que las emisiones caigan pronto para limitar los efectos de cambio climático en disponibilidad de comida, agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que ahí la relevancia de la ciencia, tecnología e innovación es muy importante. ¿Por qué? Porque esta urgencia es global. Entonces, aunque haya países como Colombia que tengan matrices energéticas relativamente limpias o no tengan una urgencia o una responsabilidad tan importante para reducir emisiones, puede ser que estén considerando continuar con economías de combustibles fósiles para exportación a países que sí van a tener una urgencia por reducir sus emisiones y por alejarse de ese tipo de combustibles. Entonces, Colombia está integrada en una red mundial que está ahorita con esta emergencia climática y con esta necesidad de alejarse de combustibles fósiles. Entonces, por un lado, existe esa necesidad de que probablemente no es decisión propia muchas veces el definir el ritmo de la transición. La ciencia, tecnología e innovación puede tomar ahí un papel importante debido a que no hay un camino preparado, no hay un camino único por el cual se pueda completar esta transición. ¿A qué me refiero con esto? Existe una gran variedad de tecnologías y de caminos por los cuales se pueden reducir emisiones. Entonces, hay tecnologías como vectores, como el hidrógeno, que pueden descarbonizar algunos sectores de la economía. Se puede atacar también el tema de transporte masivo. Se puede también considerar la eficiencia energética y el uso de energía en edificios y en casas. Entonces, hay un frente muy amplio por el cual se puede atender esta emergencia climática. Y la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación debe ser capaz de atender todos estos frentes en forma paralela. Es difícil, en este momento tomó una decisión de querer concentrar todos los esfuerzos en una sola tipo de tecnología que quizás resuelva un problema como lo puede hacer las emisiones en el sector de combustibles fósiles o las emisiones en el sector de transporte. Pero como todavía no hay un camino claro, como pueden haber muchísimas formas de reducir emisiones, es importante tener esta mente abierta, y esta mente abierta también tiene que aterrizarse en una variedad de políticas que le den la oportunidad a muchas tecnologías de participar en procesos piloto, en empezar con un poco de demostraciones, en ver la viabilidad práctica en regiones de Colombia y en Colombia como país, ¿verdad? No hay un solo camino y sería arriesgado también apostarle toda la política de innovación a una sola tecnología, porque no sabemos cómo van a evolucionar las necesidades energéticas del mundo. ¿Quién sabe en 15, en 20 años cuáles van a ser las prioridades de otros países y otras regiones? Y Colombia sería tendría que hacer lo correcto y estar abierto a todas estas posibilidades. Entonces, lo resumiría en esta importancia de tener una mente abierta a muchas opciones tecnológicas en varios sectores que tienen altas emisiones y que tienen que ver con la emergencia del cambio climático. Muchas gracias, Patricio. Hay un reto importante pensando en esa, nadie sabe qué viene en términos y a dónde aportar los recursos para pensando en hacia el futuro y las posibilidades y oportunidades tecnológicas. Y también pues un reto para países como Colombia y en todos los países, pero que hay recursos limitados y a dónde ponerlos, que
que son decisiones difíciles a veces. Ernesto, ya te tenemos de vuelta. Gracias, Patricio. Vamos a probar nuevo micrófono. Ojalá. No te escuchamos. Nada. Es curioso, hicimos prueba antes y estaba todo perfecto, así pasa. No te escuchamos nada ahora. No. No sé si tienes otro aparato, ¿será? Sí. Ah, ahora estás de vuelta. Hola, ¿me oyen ahí? Es muy raro que se esté pasando. Okay. Ernesto, quizás si te conectas desde el teléfono y pones el audio por otra fuente, quizás pueda funcionar mejor. Sí, puede ser, pero en este momento me escucho bien. Es como la primera vez, pero... Intentemos. Bueno, lo siento mucho por la falla técnica. Mira, rápidamente, antes de mencionar lo que me parece lo que es la política en el marco de la institución, quisiera decir que me sorprende mucho de 2 años para acá, venimos notando, digamos, las institucionalidades reforzadas. ¿Cierto? Y uno mira hace la política pública de tecnología desde 1990 hasta el día de hoy, revisando documentos técnicos, manuales internacionales, guías sectoriales, políticas, leyes, que tienen que ver con innovación. Vemos que los temas de sostenibilidad son significativos, así como más sostenibles, verdes, no, Ernesto. Estamos teniendo muchos problemas con el audio, con tu audio. No. Lo que yo te sugiero es que conectes desde otra fuente y, sí, y podamos traerlo desde otro lugar, ¿vale? Para que. Sí, lo siento, Ernesto. No sé si tienes celular o algo así que podamos intentar. De pronto funcione mejor. Mientras tanto, voy a pasar de vuelta a Juan Benavides. Quisiera, pues aprovechando tu experiencia en la misión de sabios, si nos podrías, ya habías referido algunas de las recomendaciones, pero si tienes, si nos puedes profundizar un poquito más sobre las propuestas desde la misión para los temas de transición energética y energía sostenible. Adelante. Sí, voy a retomar un trozo de lo que dije anteriormente, que fue el Centro para la Transición Energética. Ese centro tenía como foco central hacer investigación y desarrollo en tecnologías que pueden tener un gran potencial durante la transición para crear en Colombia una industria exportadora, como dije, posiblemente para América tropical y subtropical, especialmente teniendo en cuenta sus peculiaridades de clima, etcétera. Entonces, eso se hace teniendo en cuenta que hay unas ocho universidades con número suficientemente alto de investigadores y con relaciones internacionales activas, con centros mundiales de primer nivel en los siguientes temas. Primero, electrónica de potencia, instrumentación, medidores inteligentes, construcción de paneles solares
orgánicos, es decir, que su sustrato ya no es litio, sino materiales comunes y corrientes como la guayaba o etcétera, que se pueden utilizar y que pueden convertirse en paneles translúcidos, flexibles y de vida útil más corta, pero de costos de producción más bajos y que utilizaría materias primas abundantes y de costo cero. En esto pues hay relaciones con investigadores que están haciendo cosas de ese estilo en Fraunhofer, en Alemania. Necesitamos también medidores inteligentes para que aguanten el clima tropical, los hongos, la temperatura, para que no se dañen. Un medidor inteligente para un país nórdico no aguanta aquí más de un año en nuestro clima antes de tener que ser repuesto. Lo mismo que las componentes de las turbinas de eólicas necesitan unas características de aislamiento y de configuración geométrica que sean adecuadas a lo que se llama el nivel de rayos, al nivel ceráunico, a nivel de descargas eléctricas que se reciben, que aquí en algunas regiones del país son las más altas del mundo. Entonces hay que adaptar la tecnología para esas condiciones. Tenemos pues una, como lo dijeron algunos antecesores en el uso de la palabra, una localización y una biomasa excepcionalmente productiva. Hay residuos de cáscaras, de arroz, de café, de otros productos, otros residuos que se pueden transformar mediante biorrefinerías en diferentes productos, también sobre todo para abastecer economías locales, dando trabajo y emprendimientos a economías regionales. Y tener un laboratorio de simulación de nuevos modelos de negocios. Los negocios energéticos nuevos de la transición provienen principalmente de gente de fuera del sector. Los anticuados como yo, que venimos del sector desde siempre, tenemos mucho menos que decir que la gente que tiene un ojo nuevo y fresco y que ve oportunidades bastante interesantes de hacer transacciones, modelos de utilización de Bitcoin, no Bitcoin, o de esas tecnologías digitales para intercambiar energía y monetizarla. Entonces, pues creo que ese era el objetivo de esa tecnología. Y a eso, y por otro lado, acercar a la frontera comercial productos en recarga eléctrica, para vehículos y artefactos para el ambiente construido, built environment. Entonces, pues ese era el enfoque, era muy, muy, muy sencillo. Y estoy en conversaciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con Ecopetrol para ver si algo de esto se puede dejar por lo menos plasmado para el próximo gobierno. Gracias. Juan, una pregunta para seguir esa. Yo sé que nos queda un minuto, pero ¿han sido aterrizadas algunas de estas propuestas hasta el momento o lo están viendo como algo que cogería gobierno? Hay iniciativas individuales de investigadores, pero que no se ha formado el centro. Después de una insistencia mía de un año y pico, pues me escucharon y me van a invitar a discutirlo de nuevo para ver si es posible convocar a fuentes de Ecopetrol y de privados, etcétera, para que quieran cofinanciar un centro de este estilo. Que sería un centro descentralizado, no un sitio físico, sino unas 8 sedes que hacen investigación en la cual el sector público y el sector privado cofinancian dependiendo de la cercanía a su rentabilidad comercial. Ok, interesante. Pues ahí retomaremos algunas de estas ideas ahorita. Veo a Ernesto de vuelta. Vamos a hacer otro intento. A ver si quieres conversar sobre este. Ahí te escuchamos. Bien. Claro que sí. Qué bueno, disculpen, algo pasaría con el audio. Mira,
Retomo, no sé en dónde habré quedado. Simplemente quisiera mencionar esto. Digamos, si uno hiciera un análisis de los documentos de política, normativos y técnicos, desde 1990 hasta el día de hoy, incluyendo el nuevo COMPES de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, vemos que los temas de la sostenibilidad aparecen fuertemente vinculados a todos estos documentos. Sin embargo, todos los temas específicos sobre tecnologías, digamos, y la producción, por ejemplo, de energías renovables, fotovoltaicas y hidrocinética, digamos, de pequeña escala, son casi nulos. Incluso solamente en un COMPES, el COMPES del crecimiento verde, uno encuentra algo relacionado con agroecología, que es una de las grandes alternativas que presentan, pues, el día de hoy las transiciones. Incluso el COMPES de política de CTI, el nuevo, digamos, allí lo que uno encuentra, sí, efectivamente, es la posibilidad de crear un programa entre este año y el 2030 para hacer proyectos con enfoque o con aproximación transformativa. Lo que uno se pregunta es si allí caben las transiciones, sobre todo las transiciones post-extractivas, que son un poco más abarcantes que las transiciones energéticas. Ahora, si uno piensa en qué más tiene el país en términos de algo que yo le aprendí al profesor Benavides cuando hice mi maestría, es la lógica de la transición, de la lógica de la conversión del capital natural en capital intangible. Y tenemos el fondo de regalías, y dentro de ese fondo de regalías para CTI el 10% que se destina, el 20% para los proyectos de desarrollo sostenible. Uno que ve de 111.873 contratos que se han hecho de todos los fondos de regalías, si uno hace un análisis buscando proyectos sobre sostenibilidad, de energía hidrocinética, renovables, residuos sólidos, energía eólica, fotovoltaica, agroecología, economía circular, reciclaje, upcycling, uno se da cuenta que todos esos contratos solo representan el 2%. Entonces uno piensa, pues, ¿qué es lo que se ha venido haciendo en términos, digamos, de la... Si uno mirara este fondo como un instrumento de política de innovación, uno diría, en realidad, estamos, digamos, en sintonía, o qué es lo que nos falta un poco para aproximarnos o para que la política en sí misma de CTI aborde las transiciones a la sostenibilidad. Ahora, uno que otras cosas encuentra, por supuesto, encuentra todos los programas de ciencia cierta, digamos, y ideas para el cambio. Allí, digamos, se han vinculado más de 50.000 personas, es más de 64 comunidades en 21 departamentos del país, en donde, pues, han habido proyectos con soluciones científico-tecnológicas abordando temas de energía, agua, habitabilidad sostenible, entre otros. Y también un programa prototipo de comunidades sostenibles de paz que me parece que es de resaltar. Es importante, es significativo para el país, en tanto que buscó fortalecer los conocimientos locales de personas en temas de agroecología y producción de energía hidrocinética con mini peltons, por ejemplo, en la zona de San Vicente del Caguán. Estos son ese tipo de cosas que uno encuentra que de verdad tienen gran potencial para impulsar las transiciones a la sostenibilidad. Sin embargo, uno sí podría notar que aún nos falta mucho, y creo que gran parte de lo que se puede fomentar desde la política de ciencia, tecnología e innovación para impulsar las transiciones está enfocado en las transiciones agroecológicas, especialmente. Creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. Hay una gran cantidad de nichos de innovación de base campesina, popular, indígena, afrodescendiente, que merecen ser, digamos, fortalecidos, apoyados por la política científico-tecnológica de la mano, pues, con las universidades. Y sobre todo, me parece a mí que es clave insertar una lógica propia, digamos, de las transiciones a la sostenibilidad, tal cual como un poco la teoría o la literatura sobre la cual se para la idea de las políticas transformativas de innovación, pues, lo hace, ¿no? Creo que hay como una desconexión entre los dos sectores, entre el sector minero-energético y el sector ciencia y tecnología.
uno no encuentra pues una articulación muy clara sobre qué tipo de transiciones y sobre qué tipo de justicia es de la que se habla cuando mira uno pues como las aproximaciones al tema. Yo creo que podría dejar hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Esos puntos muy importantes, interesantes, como el aprovechamiento y el direccionamiento de los recursos como regalías que provienen de lo no renovable y que tanto se enfoca hacia temas de sostenibilidad. Gracias por esos ejemplos interesantes que propones. Que de pronto tienen un enfoque más hacia comunidades. Sería interesante ahora de pronto entrar un poco más en algunas de esas propuestas y su potencial para zonas no conectadas, por ejemplo, o no interconectadas. Ahora quisiera por el momento pasar, si es posible, a Astrid. Yo creo que estabas ahí, eso. Hola, Astrid. Quería preguntar, volviendo a esta perspectiva desde la universidad regional en el CESAR, ¿cómo ves el rol de las instituciones como la universidad? Y lo mencionó también Ernesto, esta conexión con las universidades, o si puedes comentar también sobre otros espacios como comentaste inicialmente, como los CODECTI o las comisiones regionales de competitividad o los CUE de Comisión de Universidad Empresa Estado. ¿Cuáles son el rol de estas instituciones o espacios para apoyar la transición energética y de pronto algunos de los retos que existen ahí? Bueno, gracias. Precisamente yo creo que eso está muy en concordancia con la primera pregunta que me hacía también, y yo creo que aquí el tema de esa articulación universidad-empresa-estado se hace más latente, se hace necesaria, ese liderazgo desde las universidades para poder, digamos que, avanzar en todos estos procesos de identificación del proyecto, de mirar cómo van a ser las inversiones, cómo va a ser, digamos, que cada aspecto. Hay algo importante y es que nos ha mostrado, digamos, la experiencia que los procesos del ciudadano no es el centro del proceso, no es un proceso que es exitoso. Y yo creo que en temas como estos, donde hablamos de transición energética asociados al tema de cambio climático, a todos esos efectos socioeconómicos que se darán en todos estos procesos, la participación de la comunidad, yo siempre insistiré sobre ese tema, y yo creo que la experiencia que nosotros tenemos en la región, por ejemplo, con espacios como el CECIR, que es el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías, teniendo en cuenta la importancia que tienen las regalías para nosotros, y sin embargo, es una tarea diaria, porque yo creo que ustedes saben que todos los niveles de corrupción que nosotros hemos tenido históricamente, nosotros hemos venido haciendo los análisis de las inversiones de las regalías, por ejemplo, en el departamento donde prácticamente el 42% de los recursos se han invertido, por lo menos en temas de sector transporte, de construcciones de vías, muchas inversiones en temas de parques, de espacios deportivos, de muchas obras que han quedado sin terminar, y donde uno dice, bueno, estamos hablando de un proceso de transición energética, estamos hablando de la necesidad de descarbonizar la economía. Si bien es cierto que en el departamento de César tenemos, por ejemplo, la empresa de que ha venido haciendo inversiones desde la responsabilidad social, desde sus temas ambientales, desde sus licencias ambientales, bueno, todo eso, y que hay unas nuevas licencias ambientales, por ejemplo, que dicen que bueno, va a haber explotación de carbón 20, 25 años más todavía. Hay otros proyectos que están finalizando, otros que finalizaron abruptamente, y donde uno ve que ya no van a llegar más regalías y que no hubo una preparación justa para esa transición energética. O sea, no se preparó
al departamento para ese cambio hacia una nueva, no solamente una nueva forma de generar energías, porque pues si bien es cierto, nosotros como país, si bien producimos carbón, no usamos el carbón, o sea, nuestra matriz energética de producción, pues sabemos que del tema hidroeléctrico. Entonces, son muchas cosas, yo creo que este es un tema tan amplio que hay que tener en cuenta y que aquí lo que hablábamos, los CODEC y el CUE, ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando el EITI, que se logró, que es el Incentivo para la Transparencia de la Industria Extractiva, que es un tema de gobernanza en el tema extractivo, llega a las regiones que escogieron el departamento del Cesar, digamos que como el piloto líder a nivel nacional para hacerlo, nos va a permitir cada vez poder articular toda esa gestión, poder hacer que el control social más efectivo, pero la gran preocupación nuestra es, e incluso yo leí un documento y me he dedicado como juiciosa a estudiar todos estos temas de transición justa, de cierre de minas dentro de un proceso de transición justa, y una de las grandes recomendaciones que dan es, apenas comienza un proceso de explotación extractivo con un tema de carbón, inmediatamente, paralelamente, tiene que arrancar el proceso de cierre, o sea, de cierre. No esperar que falten 5 años, no esperar que se cierre, no esperar, no. Comenzó el proceso e inmediatamente el proceso de transición junta, con los planes de inversión sociales que se requieren, con los planes de tema económico, ambiental. O sea, yo creo de verdad que el gran reto que tenemos nosotros, como desde la academia, en las universidades, es lograr esa articulación. Lo que decía al principio, poner a la gente a hablar del tema, no solamente enfocado en la necesidad del cambio climático, no solamente enfocado en el tema de la descarbonización, sino poner el tema, incluso ahorita con vienen las elecciones a presidencia, el tema de la transición energética está, digamos que se habla por algunos de los candidatos, se está hablando, y yo creo que ahí hay un gran reto en el sentido de que es necesario que eso se enfoque con proyectos de innovación, con proyectos que generen empleo, con proyectos que generen desarrollo. Pero lo más importante, en un año y medio estaremos en elecciones nuevamente para gobernación y alcaldía. Y yo creo que uno de los grandes retos de esos nuevos mandatarios, y ojalá de la comunidad que vote, es que dentro de esos planes, de esas propuestas de gobierno, dentro de ese discurso, existan proyectos y estén hablando de transición energética, de todo este tipo de cosas. O sea, que ya ellos lo estén visualizando y que no sea un tema solo de los municipios mineros como tal, sino que realmente todos debemos comenzar a hablar de esto y de tenerlo en la agenda, de comenzar a generar todo esto, porque se masifique esto. Esa realmente es una de las grandes funciones que tiene la universidad, abrir un espacio para que todos los gremios, las entidades públicas, todos nos acerquemos y se vuelva un tema fácil de entender, de apropiar y de seguir replicando. Muchas gracias, Astrid. Puntos muy interesantes, importantes. Yo quería hacerte otra preguntita, un minuto extra, desde tu experiencia, si nos puedes contar un poco más desde tu experiencia con la incubadora, como cuáles, si hay vínculos, ahí hay oportunidades, esto que mencionas ahora, que no es solo responsabilidad desde lo municipal, ahora en la Jagua, en el Cesar, con el cierre, la salida de Prodeco, que hay un problema de desempleo grave, y hay como desde esta visión de incubadora del corredor minero, ¿cuáles pueden ser los apoyos desde lo nacional en estos contextos difíciles? Bueno, mira, me encanta esa pregunta. Precisamente, parece mentira, pero todo está articulado. La incubadora de empresas corredor minero inferior dio respuesta a partir de un trabajo con la comunidad, desde el CECIL. Nosotros desde el CECIL comenzamos a recorrer los municipios dentro de un tema de veeduría ciudadana, y la gente comenzó a contarnos cuáles eran los problemas que ellos tenían. Y nosotros encontramos dos problemas principales que identificaba la comunidad. Uno tenía que ver con el tema de desempleo y el bajo nivel de generación de ingresos de la población que está en zona de influencia de las minas. Porque ellos decían, no todos estamos preparados para trabajar en las minas, no todos queremos estar ni hay cupo para todos. Y el segundo problema estaba asociado
al alto consumo de sustancias psicoactivas por no tener actividades para uso del tiempo libre. Uno decía, bueno, en estas, uno decía, pero uno una cantidad de construcción de parques, de espacios, pero no son funcionales porque solamente son un espacio en concreto que nadie lo usa y que no hay inversión, no son sostenibles. Y respecto a lo otro, hicimos una propuesta en su momento que la presentamos con la empresa Drummond, que es la financiación, digamos, Drummond nos está financiando el proyecto para la operación, para dar respuesta precisamente a esa necesidad de mejoramiento de ingresos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? A partir de unos diagnósticos y de unas identificaciones, unas caracterizaciones específicas de emprendedor por emprendedor. Y a partir de eso, ellos comienzan un proceso de incubación con nosotros en el que reciban paralelamente temas de capacitación, de formaciones específicas, de asesoría, de acompañamiento, se va formulando un plan de negocio, un plan de inversión, se capitaliza y se le va a hacer seguimiento. Entonces, más o menos son 2 años que dura el emprendedor con nosotros, donde recibe una cantidad de servicios, donde mejora y fortalece su negocio, pero todo esto finalmente está dando respuesta a la vocación productiva que nos hemos encontrado, que la gente quiere volver al campo. Tenemos cerca del 60% de los proyectos que estamos fortaleciendo están en el sector agropecuario y agroindustrial, y el resto están en el sector servicios, por ejemplo, el sector de confecciones, el sector turismo, el sector cultura, se está desarrollando. Pero el éxito de esto ha sido precisamente acompañar al emprendedor en cada paso, no dejarlo solo. Y sí, mira, nosotros comenzamos con una visión inicial de unos 200, 300 emprendedores en el año 2021. Y resulta que terminamos con una base de datos con más de 800 emprendedores por un lado y otros 240 en el corredor férreo, porque nosotros trabajamos en 12 municipios. Y este año acabamos de cerrar la convocatoria para la fase 3 y solamente en un periodo de menos de un mes nos inscribieron 750 nuevos emprendedores, y realmente los fondos no nos dan. Nosotros estamos buscando, tocando puertas, mirando a ver temas de cooperación internacional, mirando a ver con el nivel nacional, a ver dónde conseguimos más recursos, porque realmente nos hemos dado cuenta y la gente, mira, fuimos el único proyecto, digamos, ya nos reconocen y dicen, en momentos de pandemia, cuando no teníamos esperanza de nada, ustedes llegaron con ese proyecto y finalizó la economía, se reactivó. Entonces, yo sí creo que es la oportunidad, es un proyecto del que tenemos muchas cosas que mostrar, mucho que contar, y qué es lo que la gente está pidiendo. O sea, eso no nos lo inventamos nosotros, sino que la misma comunidad es lo que está solicitando. Pues ahí creo que, gracias por compartir esa experiencia, Astrid. Yo creo que hay un punto importante ahí, que hay experimentos y iniciativas desde lo local, desde lo regional, que son muy importantes, pero que no pueden depender solamente de recursos de la empresa o sus propios por las uñas, sino que haya como una conexión con las iniciativas nacionales y que dónde puede ahí aportar desde la, volviendo a la política CTI, dónde se puede tomar esa visión de emprendimiento, de empleo, para conectar otra vez, para generar oportunidades. Bueno, gracias Astrid. Yo creo que quisiera pasar a otra visión de pronto a Mónica Almanza. Si nos puedes contar un poco desde tu trabajo en el hidrógeno, que ya nos has comentado. Ahí tenemos esa experiencia reciente de política, esa iniciativa, digamos, de política en la ruta del hidrógeno. ¿Cómo ves el rol del hidrógeno a nivel, pues ya has comentado algunas cosas inicialmente, pero a nivel nacional y regional en apoyar la transición energética? Pero más, ¿cuáles son algunos de los retos desde la CTI para el desarrollo y escalamiento de estas nuevas tecnologías? Y conectando de pronto, si se puede, con lo que acabas de comentar, Astrid, ¿cómo podemos encajar, si se debe o no se debe, el hidrógeno en una posible estrategia de transición para regiones dependientes de carbón? Sí, claro, pues
El hidrógeno en este punto tiene un protagonismo alto, ha sido de hecho a nivel internacional y gracias a la investigación que se ha descubierto todo este potencial que tiene el hidrógeno como vector energético, no en vano tenemos ya 7 rutas de hidrógeno en el mundo y muchos países, 70 digo, y muchos países más desarrollándolas. Colombia se ha dado cuenta de todo el potencial que tiene en torno al hidrógeno y a través de su ruta de hidrógeno nos lo ha hecho saber y hay muy buen potencial en esto. ¿Cuál es la ventaja que tiene el hidrógeno? Esta transición. Pues el hidrógeno es un compuesto químico que tiene una gran capacidad energética, 3 veces superior a la de los combustibles fósiles comunes. Tiene la ventaja de que al ser utilizado no produce gases de efecto invernadero. En este momento en Colombia y en la mayor parte del mundo, el hidrógeno que producimos lo producimos a nivel industrial para refinerías, para siderúrgicas y para fertilizantes principalmente. Se ha considerado hasta el momento y en Colombia se considera aún como un material químico que podría llegar a ser peligroso debido a su almacenamiento y debido a su transporte. Pero viendo todas sus características energéticas y viendo toda esta, hay muchísima investigación a través de él donde se le ve todo el potencial de utilizarlo. Entonces él va a hacer la transición a nivel de qué. Tenemos 3 formas de producir el hidrógeno comunes que son el reformado, la gasificación y la electrólisis. En el reformado y en la gasificación generalmente producimos gases de efecto invernadero que son el CO2. Por eso es que nos llamaba tanto la atención. Pero tecnológicamente tenemos la captura de CO2 que se puede utilizar abiertamente para poder producir el hidrógeno e iniciar esta transición energética. No únicamente la hoja de ruta colombiana, sino también la española, la chilena, en Australia. Se ha contemplado que a 2030 se tiene que estimular y se tiene que manejar el uso del hidrógeno azul como un material sumamente importante energéticamente. Entonces, digamos en estas regiones que, en las que producimos carbón, es como yo había dicho, Colombia es el principal exportador de carbón en Latinoamérica. No podemos venir a decirle de un momento al otro, dejemos de exportar y ya, no lo utilicemos más. Sino que podemos transformarnos y es transformar esta oportunidad para Colombia. La gasificación del carbón y la pirólisis del carbón en Colombia se puede hacer espectacularmente, se puede capturar este CO2 y producir inicialmente el carbón azul. ¿Cuál es el hidrógeno azul? El hidrógeno azul es un hidrógeno que produce mucho menos emisión de gases de efecto invernadero y va a empezar a impulsar la utilización del hidrógeno en otros sectores para llevarnos, por último, al hidrógeno verde. Como ya habíamos dicho, la matriz energética de Colombia es una matriz sumamente limpia. En la parte de producción de energía, pero nuestra contaminación está en la parte industrial, agrícola y en la parte de transporte. Entonces, de esta manera, con el hidrógeno, lo que podemos hacer es inicialmente llevarlo a la parte industrial, en refinería, en siderúrgica, empezarlo a utilizar y producir desde nuestra refinería. De esto, la conciencia ya es tal que tanto Ecopetrol como GTI son industrias que ya están invirtiendo en investigación para el desarrollo de este mismo. Después de esto, llevarlo al transporte, inicialmente al transporte pesado y después a un transporte pues ya personal, transporte familiar. Y además de esto, el potencial que puede tener Colombia para exportar el hidrógeno de esta manera. Como ya había comentado, podría parecer complicado la parte del transporte y el almacenamiento por las características químicas del hidrógeno, pero se estudian en Colombia y el mundo, el uso de líquidos orgánicos portadores de hidrógeno o de combustibles sintéticos que van de la mano de estos para que se pueda transportar mediante la ley, mediante el transporte común que tenemos para los combustibles fósiles comunes. Entonces nos puede ayudar simplemente a una transformación. Otra de las formas es utilizarlo como gas para enriquecer el gas natural. En las redes colombianas se considera que se puede enriquecer hasta un 10 o un 20% el gas natural, que nos va a dar mucha más densidad energética. Y en otros países, de hecho, se ha podido considerar la creación de nuevas tuberías para el transporte de hidrógeno, o por lo menos
en Inglaterra y en Australia las características de su infraestructura, les puede permitir un enriquecimiento de hasta el 25%. Entonces, de esta manera, yo pienso que no puede ser lo único a lo que Colombia le puede aportar. Además, pues para llegar al hidrógeno verde, es un hidrógeno que se debe producir por energías renovables. Entre las energías renovables que tenemos son la eólica, la solar, que Colombia tiene un potencial, especialmente en Guajira, súper impresionante. La parte de la geotermia, que ya se está empezando a estudiar en Colombia. Pero lo más importante de esto es que se podría almacenar esta energía renovable a través del hidrógeno como vector energético para llevarlo hasta una exportación futura y convertir a Colombia en una potencia productora de hidrógeno como vector energético, en lo cual le puede interesar a muchos otros países que no tienen nuestra riqueza. Entonces, esto pues me parece que es muy importante para la transición, se puede ayudar mucho. Lo principal es acoplar absolutamente todas las investigaciones para que vayan hacia el mismo punto y la toma de decisiones. No es únicamente investigar por investigar, no es únicamente desarrollar tecnologías, sino empezar a exaltar cuáles son las tecnologías más prometedoras, cuáles son las tecnologías más aplicables y qué rutas debe tomar Colombia en esta carrera por volver pues verde nuestra energía. Muchas gracias, Mónica, por esa introducción al hidrógeno que creo que mucha gente no conoce bien y que tiene muchos matices y diferencias también, que no es solo un solo hidrógeno, que hay el hidrógeno del arco iris del hidrógeno, básicamente, que hay desde lo azul hasta lo verde y gris, etcétera, y que tienen diferencias importantes en términos de su producción y de pronto su futuro. Yo creo que quisiera pasar, porque veo que el tiempo corre, a Patricio a preguntar cómo, pues ahora también reflexionando sobre lo que acaba de comentar Mónica, ¿qué oportunidades o retos surgen, crees, desde un énfasis en tecnologías que se basan en potencialmente la continuación o expansión de producción de combustibles fósiles o también, como mencionaron al inicio, la captura y almacenamiento de carbono? ¿Y cuál sería el rol de la política CTI para apoyar la transición energética más allá de la descarbonización también? Muchas gracias, Elisa. Pues sí, creo que con el ejemplo que mencionas de tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, es claro que la estrategia se basa en una solución tecnológica que resuelva los problemas asociados principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este enfoque se presenta como uno ventajoso, ya que reduce la necesidad de concretar cambios estructurales en la forma en que vivimos, en la forma en que entendemos la energía, nos transportamos, comemos, etc. Y si, a pesar de tener esta ventaja, bueno, o que se presente como esta ventaja de continuación de la manera de operar el país y los sistemas energéticos actuales, tiene tanto retos como oportunidades para Colombia, que quisiera yo primeramente resumir en dos factores principales. La primera es que este tipo de tecnologías y este tipo de soluciones como la captura y almacenamiento de carbono es que tienen que ser escaladas a niveles muy grandes, muy altos, para que estas puedan ser sean rentables y por ende soluciones prácticas. Entonces, este es un tema que es importante mencionar. El otro es que requiere nuevos marcos regulatorios y de gobernanza para tanto el financiamiento como la política CTI. Entonces, esas son, yo creo, que dos avenidas importantes que hay, vale la pena analizar para este tipo de tecnologías. Primero, hablando de la viabilidad económica de este tipo de proyectos, vemos que es necesario, por ejemplo, incentivar la creación de clústeres. Es decir, muchas veces en países y en regiones donde ha habido un avance en esa tecnología,
ha habido mucha unión en sentido de compartir infraestructura para reducir costos, tratar de crear estos clústeres, tanto de hidrógeno como de captura y almacenamiento de carbono, en lugares donde ya haya industria presente y donde también haya oportunidad para realizar ese tipo de almacenamiento de carbón, por ejemplo. Entonces, ahí tiene que ver ya tenemos que empezar a pensar en una forma de unir a muchos tipos de usuarios y productores en una sola región. Otro punto importante es la política CTI necesaria para lograr este escalamiento. Por ejemplo, temas que han sido relevantes en zonas como el Golfo Pérsico, en Asia, Asia Pacífico y en Estados Unidos, que son principalmente las tres regiones donde este tipo de tecnologías se han establecido un nivel comercial y aplicable, es, por ejemplo, patentes y el rol de las patentes en transferencia de tecnología y examinar maneras en las que estas se puedan facilitar para que se puedan crear estos clústeres y estos hubs que ayuden a este escalamiento. Por ejemplo, consorcios de patentes o el rol del gobierno en licencias obligatorias han sido algunos de los mecanismos que han sido utilizados y en muchos casos exitosos. Y otro punto que creo que vale la pena mencionar es que más allá de incentivos económicos para que las empresas traigan la tecnología, que por ejemplo lo hemos visto en la ley de transición energética del año pasado, que hay de repente incentivos fiscales para importar tecnología que quizá esté establecida en otras regiones, también es necesario hablar de cooperación internacional. Juan Benavides hablaba al principio justamente de esta responsabilidad de otros países de descarbonizarse. Entonces, si Colombia llega a ser una región donde existan estos recursos, pues vale la pena también explorar cooperación internacional para reducir costos y para que sea económicamente viable ese tipo de soluciones, ¿verdad? Pero creo que en este punto vale la pena mencionar respecto a tu segunda pregunta, Elisa, que pareciera que las políticas de innovación están enfocadas en una misión que atienden a la continuación de intereses de los titulares de los sistemas energéticos y extractivos actuales. Es decir, que se basen en tecnologías que puedan operar sobre los sistemas que existen, como por ejemplo la producción de carbón, la producción de gas natural. Esos son sistemas que podrían recibir continuación gracias a tecnologías de este tipo. Entonces, queda muy claro que el enfoque de las políticas actuales está reduciendo tanto las metas como los retos de la transición simplemente a reducir emisiones, pero ignora otros aspectos importantes que integran lo que realmente conocemos como transición justa. Por ejemplo, los impactos en la salud por la producción y quema de combustibles fósiles, que no necesariamente se reducirían con vectores como el hidrógeno o como tecnologías de captura de carbón. También es la oportunidad de la remediación ambiental y la creación de nuevas economías a partir de soluciones de remediación ambiental. Además de que este tipo de tecnologías no reducen la dependencia extractiva ni atienden a las desigualdades existentes en las regiones que son muy dependientes de combustibles fósiles. Por ejemplo, en Sudáfrica y en la India, que son países que también están desarrollando una transición más allá del carbón, han identificado la remediación ambiental como una área de oportunidad muy importante para políticas CTI, especialmente desde el punto de vista de la innovación. ¿Qué ha funcionado en esos sectores? Ver la remediación ambiental primero como una oportunidad, no solamente como una carga o como una obligación. Muchas veces se trata de, o se explica la remediación ambiental como regresar la tierra a épocas antes de las minas, pero lamentablemente esto quizás sea algo que ya no vaya a ser posible. Entonces, se puede pensar en cómo rehabilitar la tierra para que exista una oportunidad para las comunidades que ya se asentaron en esa región a base de estas economías extractivas, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, en la bioeconomía, que para Colombia pudieran ser muy relevantes, también vale la pena ir explorando. Entonces, creo que además lo que mencionaba de esta misión de políticas de innovación definidas para los intereses y los sistemas actuales atienden a veces este esquema más allá de la descarbonización, pero también visto cómo continuar con este mismo distribución de poder, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno como mecanismo, como posible nuevo mercado de exportación, es una manera nueva de atender
va más allá de la descarbonización, habla de generar empleos nuevos, de nuevas economías en Colombia, pero no atiende la dependencia del extractivismo. O, por ejemplo, también cuando el COMPES aprobado recientemente presión energética habla de reemplazar la leña por el gas natural, no habla de la electrificación en uso de gas natural para cocina, para calentar casas, e incluso vemos cómo muchos de los énfasis, más allá de la descarbonización y la transición, también se definen para apoyar a las industrias extractivas, para apoyar el carbón. Entonces, creo que orientar la misión de políticas de innovación más allá de los sistemas actuales sería un paso muy importante para ver más allá de la reducción de emisiones en los objetivos de la transición energética. Gracias, Patricio. Interesante perspectiva. Yo creo que con eso quisiera retomar con Ernesto. ¿Sigues ahí, Ernesto? No, Ernesto tuvo una situación personal y tuvo que salir. Okay. Bueno, entonces no retomamos con Ernesto. Gracias, Sarim. Pues quisiera entonces... estamos ya llegando a las casi las 11:30, entonces quisiera de pronto invitar si alguno de los panelistas quisiera, ya escuchando varias de estas intervenciones, tiene algún comentario que quisieran hacer. Y si no, pueden quitar sus micrófonos y hablar. Si no, Juan, adelante. Gracias. Una buena parte de la transición energética va a suceder en las ciudades grandes. Allí se pueden explorar nuevas formas de gobernanza de la solución de problemas de diverso tipo, entre ellos el energético, con el arreglo denominado, y aunque suene a moda, pero ciudades inteligentes. Yo he tratado de impulsar desde hace unos años con Banco Mundial y BID que se creen ciudades inteligentes en energía en América Latina con un fracaso estruendoso. No he logrado que eso progrese, pero esa es una lógica que permitiría, por lo menos en 4 o 5 grandes ciudades colombianas de tamaño superior a 1 millón de habitantes, el de identificar de manera colectiva con herramientas de inteligencia artificial, etcétera, problemas colectivos en transporte, en iluminación, nuevo urbanismo, etcétera, y encontrar mediante concursos o mediante convocatorias al ecosistema de emprendimiento, cosas nuevas, nuevos negocios, nuevos actores que dinamicen lo energético y que al tiempo generen un sentido de apropiación de la ciudad. Entonces, pues mi penúltimo paper para el BID, pues sobre ciudades, sobre qué hay que hacer en ciudades, pues ahí enfatizo muchísimo ese nuevo mecanismo que aquí no ha progresado, que tiene unos cuantos ejemplos en Europa, y que se podría usar en esos entornos de gran tamaño. Gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si Mónica, querías comentar o estamos todos con, estoy con la, donde no vi los videos, listo. Pues yo quisiera, Mónica, adelante, si quieres comentar algo o... No, tranquila, okay. Pensé que me ibas a preguntar algo. Pues no sé que si querías, estaba pensando en lo que comentó Patricio, un poco una visión un poquito más crítica de pronto de algunos temas que tocaste. No sé si querías responder algunas de estas mismas reto de los lo que comentas de la posibilidad de continuar en los sistemas energéticos actuales a pesar de estar explorando nuevas tecnologías, de hay una continuada énfasis inicialmente por lo menos en lo que describiste en el carbón o el gas, por ejemplo.
Sí, o sea, realmente, y por lo menos como lo que comentó Astrid, las regiones en Colombia se van a ver, siempre van a tener como una resiliencia a este cambio de pensamiento económico. Y como que realmente, bueno, si vamos a descarbonizar un país como Colombia, donde la mayoría de sus regalías vienen de estos combustibles fósiles, ¿qué se puede hacer? Entonces, sí considero que es el reto más grande, es llegar a hacer esta transformación a través de tecnologías, que claramente no se puede dejar únicamente la captura de carbono, en la captura de carbono toda la responsabilidad. Entonces, sí, se debe, como ya había dicho antes, se debe hacer énfasis en la transición de la investigación. Hay muchísimos trabajos en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional, en otras universidades, sobre el trabajo de bioenergéticos, del uso de biomasa, del uso de energías renovables, que tienen muchísimo potencial, pero realmente llevarlos hasta la industria creo que ha sido una de las complicaciones más grandes que tiene nuestro país. Acá en Colombia tenemos muy pocas oficinas de transferencia de investigaciones. Dentro de ellas, pues apenas el aprendizaje, que digamos no se puede comparar con Cambridge, con de hecho las que se tienen en Chile. Creo que es lo que podríamos hacer, aprovechar todas estas investigaciones, aprovechar muchísimos trabajos de grado, trabajos sumamente importantes que se hacen sobre la parte ambiental y darle esa conexión a la industria. Ver qué industrias quieren llegar a esto, ver qué industrias llegan y no esperar únicamente a que sea a partir como de los incentivos, que obviamente son sumamente importantes, pero hay incentivos a las industrias para invertir en investigación, hay incentivos para bajar las declaraciones de renta, para todo esto, y por esto es que se hacen. Entonces, de pronto darle más visibilidad de que todos vamos hacia allí, de que la industria que no migre, pues se va a quedar completamente atrás, y a socializar mucho más esto para que podamos llegar a avanzar en estas investigaciones de años, de muchísimos investigadores y profesores que realmente nos podrían hacer avanzar. Muchas gracias, Mónica. Veo que hay un par de preguntas. Hubo uno para Astrid, pero le tocó salir. Y pues tenemos también una emergencia, desafortunadamente de Ernesto tenía que salir también. Entonces, hay otra pregunta, creo que puede ir para Juan, sobre cómo fortalecer el vínculo entre bioeconomía y generación energética. Tú mencionaste algunos ejemplos de oportunidades con biomasa. Lo que dice acá la pregunta, con tanta biomasa residual que se produce en Colombia, ¿se podría avanzar hacia la generación energética? Sin embargo, ¿cómo acopiar tanta biomasa como se requiere para organizar una biorefinería? Pues yo creo que hay ejemplos de pronto por referir, pero no sé si nos podrías ayudar. Correcto. Gracias. Las biorefinerías deben ser capaces de recibir como insumos productos heterogéneos de diferente naturaleza y calidades, y generalmente deben ser modulares y de pequeña, mediana escala, de unos cuantos, digamos, si las medimos en potencia eléctrica, de unos cuantos megavatios. Esto tiene un impacto principalmente, repito, en economías locales y regionales. Es posible que en el total realista de la producción de energía eléctrica o de calor no llegue a representar más de un 2 o 3% del total de insumos nuevamente reinsertados al sistema energético. Esto no es para decir que no es importante, sino decir que tiene un papel sobre todo local, y no de abastecimiento generalizado para todo el país. Tiene papeles de desarrollo regional y de economía circular en entornos específicos. Y la oportunidad que existe es la de conectar las
8 universidades colombianas que hemos identificado, que identificamos en la misión, que tienen capacidades en termodinámica, en química, en procesos, etcétera, potenciales con universidades extranjeras de primer nivel, repito, y empezar a hacer pilotos de este tipo de biorefinerías. Es posible que en este proceso se encuentre que algunos de los subproductos del tratamiento sean de alto valor económico, y entonces allí su uso sea principalmente más para resinas o sustancias químicas de alto valor agregado y bajo volumen. Entonces, creo que hay un espacio promisorio por desarrollar. Hay que ser siempre realistas. Repito, nuestras estimaciones dan para que la bioenergía dentro de la energía total sea posiblemente un 5% en adelante, y su importancia no se va a medir por eso, sino por la creación de una tecnología. Gracias. Gracias, Juan. Pues ahí interesante el tema de biomasa en particular. Nosotros en el SEI hemos estado, tenemos colegas trabajando desde el tema de bioeconomía, que pues también es dentro de las prioridades que surgió de la misión de Sabios, y pensando también cómo se puede pensar una bioeconomía como base de unas alternativas económicas y parte de una diversificación económica en regiones con tantas dependencias. Y eso, correcto, ahí surgen otros retos. Y es correcto. Y la bioeconomía más generalmente, que en su aspecto energético tiene un papel supremamente grande para la diversificación de Colombia, la economía circular, la economía regional, etcétera. Hay que ponerle mucha atención a lo que dices, de acuerdo. Sí, y ahí pues hay otras alternativas, pues la biomasa que a veces pues puede generar igualmente emisiones en su quema, dependiendo cómo se maneja, pero que hay otras alternativas de economías basadas en la biodiversidad y el valor agregado, que requiere mucha atención desde la política CTI. Creo que... De acuerdo. Pues yo quisiera hacer una última pregunta para todos los panelistas y todas que nos quedan, si están dispuestos a responder sobre, estamos, ya se mencionó, Juan, una visión hacia el nuevo gobierno. ¿Cómo ven en este contexto, esta materia de política CTI, transición energética? ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el contexto electoral actual en Colombia? Hemos visto algunos candidatos generando controversias, pues proponiendo un cambio de modelo de basar el desarrollo y la economía en el petróleo, por ejemplo. O tratar de disminuir esa dependencia, otras perspectivas desde los candidatos actuales. No sé si hay un tema ahí que quisieran comentar. Empiezo con Mónica, si quieres. O si tienen otro pues comentario, sí, también, bienvenida. No, yo estoy de acuerdo, el cambio debe hacerse. El issue está es en la manera en la que se debe hacer. Creo que pues inicialmente no todos los gobiernos, pues los gobiernos actuales, el gobierno actual ha firmado muchísimos acuerdos, aparentemente tiene un plan de cómo cumplirlos, pero un gobierno nuevo o un gobernante nuevo tiene que venir a ver cómo seguir potenciando esto, cumplir con los acuerdos que ya se han firmado y pensar en estrategias muy eficientes, en estrategias donde se tiene que ver a nivel regional cuáles son las regiones que pueden aportar, cuáles son las regiones que deben admitir cambios, cuáles son las regiones que se pueden venir, que se pueden ver beneficiadas, y cuáles son las regiones que se ven afectadas y mitigar estos efectos.
pero sí es tal, creo que ninguno de los de las propuestas que he visto es como alguna algún plan real de cambio. Se habla de un cambio, se habla de cambiar las tecnologías, pero no se ha hablado puntualmente de la transición. Entonces, para mí ese es uno, es el verdadero reto que puede tener el gobernante que vaya a tomar, pues, en algún momento a Colombia, que vaya en agosto a posesionarse y pensar, listo, ¿qué es lo que se debe hacer? Es pensar en una buena estrategia de transición. Gracias, Mónica. ¿Dónde estamos? Patricio, ¿tú quisieras comentar sobre el contexto electoral? Claro. Sí, muchas gracias, Elisa. Pues creo que hay muchos aspectos que son relevantes en el contexto electoral y de transición energética. Uno que quizás sea muy relevante en estos días y hemos visto a partir de la pandemia es también el manejar los beneficios de largo plazo de acelerar una transición energética contra los que pudieran ser los costos más inmediatos. Por ejemplo, hemos visto en América Latina, en Ecuador y recientemente en Perú, movimientos en todo el espectro político que reaccionan a reformas en subsidios a gasolinas y a incentivos de combustibles fósiles y reacciones también a los precios, a la volatilidad en precios de combustibles fósiles que también pudieran seguir cambiando a lo largo de la transición, independientemente de las acciones que pudiera tomar cualquier gobierno que iniciará próximamente. Muchos de estos cambios son motivados, como hemos dicho, por decisiones en el resto del mundo y en otras regiones. Entonces, poder manejar los efectos más inmediatos de la transición y los cambios en el sistema energético dentro y fuera de Colombia es un reto importante para el gobierno que como mencionaba anteriormente, que quisiera darle continuidad a muchas de las ideas que ya existen actualmente, ¿verdad? Ese manejo del corto plazo creo que va a ser muy importante para el éxito futuro de la transición energética. Gracias, Patricio. Juan. Gracias. Para un próximo gobierno, yo tendría una agenda minimalista, que es tan solo hacer entender a los decisores de política que la energía es un conjunto de atributos de los cuales cada fuente tiene diferentes aportes. Entonces, la energía renovable no convencional es intermitente y limpia. La energía de hidrocarburos es muy densa y tiene unos usos, da continuidad, etcétera. La energía nuclear da energía de manera permanente de base, etcétera. Entonces, si uno mira la energía de manera desideologizada y la ve con un conjunto de atributos como 7 u 8, encuentra que la política óptima de un país consiste en crear un portafolio balanceado que avance tanto en la limpieza como la economía se lo permita. Yo soy economista y por eso siempre hablo de dinero. Entonces, tan solo eso, mostrar que el país necesita pues tener un crecimiento, necesita aumentar su consumo de energía, ojalá que sea cada vez más limpia, pero tiene que ser a través de un portafolio. Actualmente, pues las propuestas bien intencionadas de muchos actores son de impulsemos las renovables, que es bastante ingenuo, solamente porque no toda la energía se puede electrificar, no todo consumo final se puede electrificar, ni toda la electricidad se podrá producir con fuentes renovables por lo menos en 30 años. Yo les recomiendo leer, siempre les recomiendo leer a Václav Smil, que es una fuente de conocimientos muy, muy, muy importante,
les recomiendo que se lean este libro, que se llama Grandes Transiciones. Es el último libro de él, y el tipo, pues, mira con cierta sorna, pues, la ausencia de conocimientos históricos y técnicos sobre la energía, cómo se mueve y las inercias. Entonces, creo que hay que ser realistas. Esto toma décadas. Yo soy de la Asociación Colombiana del Hidrógeno. Eso no me impide, y hay unos entusiasmos que yo debo moderar por haber observado otras transiciones en otros campos, etcétera, incluso en lo digital, que es más rápido. Entonces me toca a veces moderar el entusiasmo y decirles, programemos para unos 10 años más de lo que estamos pensando las cosas, etcétera. Uno siempre es el lado de mal agüero como economista. Gracias. Muchas gracias, Juan. Yo quisiera, pues, retomando algo de Juan, esto de tanto lo que dijo Patricio también, estos, los sistemas que nos heredan desde lo anterior, desde tanto sistemas energéticos y las tecnologías que existen ya, como los modelos económicos que existen en las institucionalidades, generan ciertas inercias que cómo se puede generar cambio es todo un tema y un reto. Y yo creo que ahí la política CTI tiene un rol importante, pero que hay diferentes visiones de cómo se debe y cómo se puede lograr una transición que tome en cuenta no solamente las emisiones, sino otros impactos ambientales, que sea sostenible en todos los sentidos y que beneficie a toda la población, que no sea solamente unos pocos, que tiene esa visión de justicia y no que genere más costos al público. Ahí, pues, creo que tocará seguir tratando de entender y conversar sobre las diferentes visiones de transición y cómo se puede incidir desde la política CTI. Yo creo que un reto es que haya participación en esa política amplia, que la institucionalidad permita la articulación desde los diferentes niveles y sectores, y especialmente que se tome en cuenta y que haya participación central de las regiones y territorios que son altamente dependientes, pero como se decía, que hay decisiones que se toman desde otros lados que los afecta y que no tienen tanto control, pero que haya necesidad de prepararse para ante esos cambios. Entonces, yo creo que vamos a cerrar un poquito antes porque se nos fueron dos panelistas por urgencias y creo que podemos, al menos que alguien quiere hacer otra última intervención, voy a cerrar el evento. Agradezco sobre todo a nuestros panelistas por su tiempo y pensamiento sobre el tema. Vamos a seguir conversándolo, espero, y ojalá incidiendo también en lo que viene. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la atención.